Última hora, Cristian Nodal podría ser detenido si no paga inmediatamente 2 millones de dólares. Aún no se le olvida al público que llegó 4 horas tarde a su concierto de Chihuahua el fin de semana y la polémica que todo esto desató. Y Cristian Nodal ahora vuelve a ser punto de polémica y es que ha anunciado la cancelación de la que sería su próxima presentación en Colima, el 2 de abril en la Plaza de Toros La Petatera, ubicada en Villa de Álvarez, argumentando que esto se debe a los problemas de inseguridad que se han registrado en la entidad. Aquí el comunicado que Nodal y su oficina de representaciones publicaron en sus redes sociales. De entrada podemos confirmarle al público que no les devolverán nada de lo que pagaron por sus boletos, ya que este show supuestamente se reprogramará para otra fecha, sin decir aún para cuándo, según el propio comunicado. Bueno, esto dice la gente de Nodal, pero lo que en realidad sabemos es que después de haber cancelado 2 shows en Chihuahua y tras ser notificado ya de manera oficial por los ministeriales y por el abogado del empresario que lo está demandando, sabemos que Cristian Nodal, bueno, deberá pagar de manera inmediata 2 millones de dólares por no haber devuelto los anticipos que le dieron y porque canceló de manera abrupta, generándole graves problemas financieros al empresario. Información que les adelantamos, por cierto, la semana pasada. De no hacerlo dentro del tiempo que le dio la autoridad, Nodal podría ser detenido en cualquier momento y esto podría llevarse a cabo, sí, en una de sus presentaciones. Así que no se sabe con certeza si esta cancelación de Colima se debe realmente a temas de inseguridad o a esta demanda millonaria que no ha atendido el artista, ni sus papás, ni sus abogados, ni nadie, y que data desde el año 2018. Ojalá que Cristian Nodal logre resolver todos los problemas que enfrenta a su corta edad, problemas generados debido a los pésimos manejos de quienes lo representan, sus propios padres. Esto es Trending News, noticias que son tendencias. Soy Monique, hasta la próxima.